ver, hoy por... ¡Ay! ¡Ay! Ahora soy chévere. Sí, no, la mira, eso ha estado muy mal últimamente, pero... No, ahorita se oía como un ruido, ¿tú oías? Ay, qué chévere, sí, porque una por más que sea, una está sola, aquí necesitamos algo con que comunicarse, y tú sabes que aquí Can TV nos cortó. Sí, vale, no, y bueno, por más que sea, una todavía provoca. Bueno, sí, chica, mira, en realidad Sacón salió, él no está ahorita, pero si quieres dejarle dicho algo, yo le digo. Sí, vale, chévere. ¿Y cómo te ha ido a ti? Ay, no puede ser, hermana. Te robaron. Te bajaron de la mula. Ay, hermana, las ollas. Ay, te robaron también la olla de presión. Ah, las joyas, dices tú. Pero es que no entendí, chica. Ay, ¿y el arbolito? ¿Se lo robaron? Ay, menos mal. Hubo un cortocircuito, se quemó el arbolito. Ay, medio apartamento se quemó. Ay, Dios mío, pero qué mala suerte, chica. Ay, mira, ahorita tengo, estoy hablando por el celular. Bueno, es que es lo que te quería decir. Mira, este celular es una maravilla, ¿oíste? Sí, tiene una pantallita mágica. Sí, cuando suena, en la pantalla sale perro echacón, perro echacón, perro echacón, así. Claro, para identificar. Y yo le pongo mensajes a él y que dice, sucio, sucio, sucio. Ay, pero mira, me da una lástima que se te haya quemado todo el apartamento, chica. Ay, qué lástima, vale. Mira, no, vale, ahorita, imagínate tú. Bueno, mamá, mira, te voy a dejar porque tengo el pernil en el horno, ¿viste? Y aparte están tocando la puerta. Chao, pues. No sé nada. ¿Aló, estás ahí? Ya que no sé cómo se apaga. Veme diciendo. No te oigo. Ay, que se me olvida. Él tiene forro y todo. Mira, forrito, pero no se lo tengo puesto ahorita, ¿viste? Ya lo apagué. ¿Aló? Que ya lo apagué. Ya va. ¿Quién es? Gente de Paz. ¿Se volvió a lanzar Álvarez Paz? No, señora, soy corredor. Bueno, ¿y qué crees tú que este es el parque este? Anda, corre para donde tú quieras, chico. Es más, tú sabes que tengo en la mano un mortero. ¡General! ¡General! Tengo un mortero aquí, me voy a llamar al general. No, deja quieto, anda a correr para otro lado, si no hay ningún maratón. Señora, ¡general! Señora, por favor, señora, soy de Pan American. ¡Ay, de Pan American! Ay, yo no sé quién atravesó este aquí, disculpe. Pase adelante. Gracias. Caramba, mire, encantado. Gracias, de conocerlo. Y pensar, yo pensé que esa línea había quebrado. Yo viajé por ustedes. Mira, en el año 86 yo viajé con Pan American. Tengo guardado incluso, mire, los tenedores me los robé del avión. Ay, qué pena. No. Qué pena, usted. Yo, si hay que devolverlo, yo los devuelvo. No, mire, señora, perdón, usted se confunde. Yo soy de Pan American. Pero de Seguros Pan American. ¿Seguros Pan American? Los que atienden de persona a persona. Ya, los que saben escuchar. Ay, lo que sale así es la propaganda con el cuarteto tan bello que se ven. Yo pensé que era una acuñación democrática, como estaban todos vestidos de blanco. Pero yo dije, no puede ser, porque si esto está prohibido las cuñas. Pero estaban ahí los gordos del cuarteto tan bello. Si es del cuarteto, pase adelante, siéntese. Gracias, gracias, mire. Siéntese, está en su casa. Aquí tiene mi tarjeta. Alvarado de armas para servir. Ay, mucho gusto, Alvarado. Productor de seguro. Encantado. Usted tiene, sí. tiene familia que hacen bloques, ¿no? Bloques de armas, ¿no? No. ¿Y la dama? ¿La dama? ¿Qué dama dice? Digo que, ¿cómo se llama la dama? ¡Ajá! ¡Yo! Bueno, disculpe, pero muchas gracias, de todos modos. Siéntate. Gracias. Yo me llamo Josefina Viloya, pero me dicen Chepina. Chepina, me dicen Chepina. Ah, qué bueno, señora Chepina. Bueno, mire, yo vengo por acá porque estoy vendiendo una nueva póliza. Ay, a mí me gustan todo lo que sean nuevas pólizas. Me gusta la nueva póliza de Chacao. Mira, ¿cómo trabaja esa gente? Mira, y eso que la gente lo respeta porque tiene su sombrerito honguito y todo bien chévere, más chévere. No, perdón. Usted se confunde. ¿Sí? No es la póliza, esa es la policía de Chacao. Es una póliza de seguro. Una póliza de hogar. Ay, ¿de hogar a quién? El que murió ahogado fue, casi que murió ahogado fue el Sute Patiño. Ay, mire, ese hombre lo sacaron así boqueando. No, me refiero a que es una póliza de hogar, para cubrirle el hogar suyo. Yo necesito una de esas. Mire, yo necesito una de esas. ¿Cómo es eso? Bueno, una pregunta que le voy a hacer. ¿Cuándo tuvo usted el último siniestro?
Lo tengo todavía. Caramba, ¿y desde hace cuánto? Desde hace 18 años. El siniestro del Chacón. Mire, cada vez que ese hombre pasa por aquí, eso parece un tornado. Arrasa con todo a su paso. Los hijos salieron igual que él. Dígame el Simón Tomás. Yo he debido ponerle Twister, Tomás. Ah, ya, ya, ya. Deduzco que Chacón es su marido, el general. Sí y no. Es decir, sí es mi marido, pero no es general. Es lo que es el taxista. Lo que pasa es que usted sabe que yo digo que siempre que es general y amedrento a la gente, porque aquí hay mucho malandro, demasiado. Bueno, de ahora en adelante usted no tiene ningún siniestro que temer. ¿Te vas a llevar Chacón? No. Te advierto que si te lo lleva, sus hijos lo necesitan. No, mire, señora, no voy a llevarme a Chacón. Estoy ofreciéndole la nueva póliza de hogar. Fíjese usted, una póliza integral que le ofrece protección no solo al asegurado, sino a su familia, incluso a sus bienes. Qué bien, porque yo lo que son jueves no salgo. En cambio, los bienes no necesito protección. Porque mira, eso se vuelve un malandrerío ahí en la calle y eso siempre los viene. Los sábados no hay nada, fíjate. No. Esos son los viernes. Yo estoy hablando de los bienes. Los bienes suyos. Los bienes míos. Claro. Mire usted, por ejemplo, esta póliza tiene cobertura incendio, de robo, asalto, atraco, hurto, gastos médicos, gastos funerarios, asistencia al hogar, dinero, inundación, terremoto o temblor de tierra e incluso terremoto con inundación a la vez. ¡Ay! ¿Eso pasó aquí? No. El otro día, en la noche, a medianoche, yo sentí primero como un calor sofocante y una humareda. Después, como un incendio, e inmediatamente un temblor de tierra empezó a temblar todo y después sonó como una inundación. Aquí en mi propio cuarto. Después me di cuenta. Yo empecé a sacar cuentas, ¿no? ¿Pero qué fue? Primero el incendio, después el temblor de tierra y después la inundación. Y yo dije, no, hombre, Chacón que fue para el baño bajo la poceta. Como él pesa tanto, entonces cada vez que se paraba temblaba todo aquello. Imagínate con esa barriga que tiene. Bueno, mire, con nosotros no tiene nada que temer, porque nosotros cubrimos incendios. Ay, yo también, con una toalla mojada. El otro día Simón Tomás me hizo un incendio ahí en ese sofá. Y yo agarré una toalla y lo cubrí. Eso era mejor para incendios. Si usted quiere vender eso, ponga una toalla mojada ahí. No. Yo estoy hablándole de cobertura, de póliza, de cobertura de incendio. Además también tenemos cobertura, por ejemplo, los vidrios de su casa, los accesorios electrodomésticos, los equipos electrónicos. Ay, eso es muy importante. Usted sabe que me gustaría cubrir a mí la computadora de Simón Tomás y la de Tatiana Dalila. Ella tiene una computadora que le compró su papá para que hagan las tareas, ¿no? Ah, y el notebook de Chacón. ¿Y Chacón tiene notebook? Pues sí. Lo que pasa es que es una libreta todo inmunda en donde él no anota los terminales, pero él le dice notebook para echársela delante de los otros taxistas. Ay, qué risa, yo soy muy humorística, ¿sabes? Sí, ya veo, mire. Lo que estoy tratando de decirle es que la póliza cubre artículos valiosos. ¿Así? No se lo diga a Chacón. Porque si no va a asegurar las dos botellas de whisky que compró para Navidad. Eso es lo más valioso para él. No, mire señora, a ver si me explico. Esta póliza tiene además coberturas adicionales que usted puede tomar. Por ejemplo, fíjese esta, de motín, disturbios laborales y daños maliciosos. Ay, sí, mire, me interesa eso. Eso es muy importante porque cada vez que vienen los amigotes maliciosos de Chacón aquí, mire, dejan esto hecho un desastre, todo desbaratado. ¿Cómo será? Mira, que se beben toda la caña, juegan dominó cada vez, bueno, y destrozan todo esto aquí. Eso parece que hubiera pasado un hecatombe. Bueno, mire, lo mejor que tiene esta póliza es que le damos a usted un pasaporte. Ay, gracias a Dios, por fin me oíste. Yo estuve hasta esta madrugada en la ONIDEX. Yo no tengo ni cédula, ¿cómo será? Mira, ni comprobante. Y ahora que me toca viajar para Colombia, que voy a comprar una ropa, me interesa ese pasaporte, ¿oíste? No, perdón. Si usted es un cliente difícil, ¿ah? ¿Le parece? Sí, un poco. El pasaporte al que me refiero es pasaporte de hogar. Bueno, lo que sea, pasaporte, pasaporte. Allá no te dicen si es de hogar o si es de calle o si es de... Mire, te piden el pasaporte. Al contratar la póliza, usted obtiene un pasaporte que le brinda asistencia al hogar, descuentos en establecimientos afiliados, servicio de plomería, electricidad, cerrajería. Ay, qué bien. Me interesa todo menos cerrajería. Cerrajería no, porque tú sabes que, bueno, el cerrajero vive metido aquí día y noche. Ya.
Me imagino que tiene muchos problemas con las cerraduras, ¿no? No, no, vive día y noche porque es el sute Patiño, que él es cerrajero. Yo le alquilé una habitación, la del fondo. Entonces se la pasa aquí el flojazo ese. Ah, entiendo. Bueno, ¿usted me dirá? 1.66 con tacones. Así lo va a decir su tica. Señora, digo que usted me dirá si quiere la póliza o no quiere la póliza. Claro que la voy a querer. ¿Quién no va a querer una póliza así, chico? Por supuesto que sí, a menos que tú no seas ningún productor de seguro y lo que seas sea un espía puesto por Chacón para venirme aquí a espiar. Y le mandó Chacón, ¿verdad? Señor, sí. Usted me ofende, señora. Yo te dije que yo no tengo risa, ¿viste? Enséñame tu credencial de Superintendencia de Protección al Asegurado. No. ¿Una tarjeta de Cantebeche? No, perdón. Perdón, era esta. Ah, esta sí. Ay, usted me reconoce. Todos salen con casco en esa foto. Bueno, sí, pero disculpe, ¿no? Lo que pasa es que yo soy un poco desconfiada porque a veces se presenta gente aquí que mire, ni uno conoce. Claro. Pero sí, me interesa muchísimo esa póliza. Ya, bueno, mire, sí. Es que todavía no le he dicho otras cosas adicionales que le tengo. Ajá, ¿qué otras cosas adicionales? Por ejemplo, fíjese usted, hay compañías que hay que hacer el inventario. ¡Ay, el inventario! Eso lo iba a decir yo. A mí me da pena que usted me vaya a inventariar esa cosa. Ay, no, bueno, vaya anotando ahí, pues, un rayo de raya queso. No, no. Una ponchera y un aguamanil. No. Son antigüedades, recuerdo que tengo también el edredón que me hizo mi abuela. No, está roto, pero eso es un valor. No, no es lo mismo que valga, sino lo intrínseco, pues, que tiene. No, no, no. Es un escaparate de tres cuerpos no, también. No, no, mire, no, 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 no. Con nosotros usted no necesita hacer inventario. Ay, gracias a Dios. Porque imagínate, me iba a dar una vergüenza yo abrirle ese closet ahí que se viniera todo ese bicho abajo. Claro, me daba pena. Mire, ¿qué más tiene ahí? Para eso están los módulos. Ay, nosotros mire, tenemos módulos. Eso se opera. Simón Díaz se operó. Mire, y quedó cantando igualito en Houston. En Houston. No, váyase no, no, a Houston. Señora, perdóneme, señora. Esos son nódulos. Lo que nosotros tenemos son módulos. Es decir, dependiendo de las cosas que usted tiene en su hogar, usted contrata módulos que pueden ir de los 4 hasta los 80 millones, incluso más. ¡Ay! ¡Ay, me interesa eso! Ah, pero además, ajá, tenemos esta otra cuestión adicional. Valor de reposición a nuevo. ¿Qué significa valor de reposición a nuevo? Se preguntará usted. Se sí. Lo está preguntando, ¿verdad? De hecho, pero ni NPI. Eso significa que si usted le roba, por ejemplo, su cocina, uh-huh, nosotros le damos una cocina nueva. ¿Una cocina nueva? O una nevera nueva, si es el caso. Ay, por eso está mi nevera. Tantos años que tenía. Ay, por eso me da lástima, pero ojalá me la robaran, ¿vale? No, 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 perdón, perdón, señora, mire. Me da lástima, pero... No, tampoco la cosa es así. Pero lo mejor de todo, le ofrecemos a usted un servicio de conexión. Ay, mira, ese sí lo necesito yo, porque aquí cada vez que se va el gas hay que ir con la bombona para el cerro. Si usted me puede conectar gas directo, mire, yo se lo agradecería en el alma, no, y sobre no, todo no, para poner un calentador. No, 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 perdóneme, no me ha entendido. El servicio de conexión significa lo siguiente: si usted tiene un problema en su hogar, quiere hacer una remodelación de su hogar, tiene problemas de cerrajería, de electricidad, plomería, nosotros le conectamos con la persona indicada, además con garantía. Usted puede llamar al 800-ACTUA y va a tener el servicio. ¿Qué le qué parece? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mire, ya... ¿Dónde voy a firmar? Yo firmo inmediatamente, pero seguro...